Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, presentemos en esta Eucaristía nuestras intenciones. Vamos a pedir por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad y las diversas redes sociales. También por el eterno descanso del Padre Stephen Carney, por el eterno descanso de las almas de Teolinda Olarte, Audón Olarte, María Fanny, María Bermúdez, Damaso, Jorge Eliezer, Ana Julia, Margarita y Asael Paul. Que Dios le conceda a estos hermanos nuestros el perdón y la paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. También vamos a pedir por todo el gremio médico, especialmente los que atienden a los enfermos del COVID-19, para que el Señor les dé salud y sabiduría, por todos los privados de libertad, por la salud física y espiritual de Diego Alejandro, también por la salud de los enfermos de COVID-19, para que el Señor les devuelva la salud y así puedan seguir sirviéndole en todo momento. También en acción de gracias por un año más de vida de José Gregorio Vivas Pérez, pedimos al Señor que le bendiga abundantemente. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que has querido darnos como madre y reina a la madre de tu Hijo, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y obtener por su intercesión el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo, que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río, caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había temido junto al río Quebar. Y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria del Señor llevaba al templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. El Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia se abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. El Señor habitará en la tierra. Tu palabra es luz que guía por el sendero, es la luz divina que lleva al hombre al amor. Tu palabra es paz que sana todas las almas, tu palabra es vida que llega al corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro.
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia, la mesa de la palabra que hemos compartido nos permite apreciar la presencia de Dios en nuestra vida constante, en todo momento. Ya desde el Salmo responsorial que hemos proclamado, que hemos repetido, que hemos entonado, el Señor habitará en la tierra, pues nos lleva a la pregunta: ¿cómo, de qué manera el Señor está junto con nosotros? ¿Cómo camina a nuestro lado? Y pues siempre recordamos a la presencia de Dios en los sacramentos, en la Eucaristía, en el Sagrario, en la Sagrada Escritura, cuando proclamamos su palabra y entendemos que está junto a nosotros. En el prójimo también encontramos la presencia de Dios, en la creación, todos los dones que el Señor nos ha concedido. Son diversas las formas que tenemos para encontrar, para percibir la presencia de Dios en medio de nosotros. Y a veces pues pasamos en nuestra vida sin percibir esa realidad de la presencia del Señor. En la primera lectura, el profeta Ezequiel habla de aquella visión tan especial que llenó de esperanza al pueblo de Israel y que debe también llenarnos de esperanza a todos nosotros, aquella visión que le permitía entender que aquel ruido con el estruendo de un río caudaloso y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios, era la presencia del Señor en medio del caos que vivían, en medio de las amenazas de destrucción. Esta visión del profeta Ezequiel traía una gran esperanza para aquel pueblo de Israel, y para todos nosotros en cualquier momento debe también llenarnos de esperanza, de que Dios habita en medio de nosotros, de que Dios está junto a nosotros en las diversas circunstancias, tal vez en los buenos momentos, pero en aquellos momentos difíciles también está el Señor con nosotros, como aquel pueblo de Israel lo experimentó. Escuchar en esa visión que el Señor le decía: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies, aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Y escuchar estas palabras y tomarlas también para nosotros debe llenarnos de esperanza, de una promesa de Dios de habitar también junto a nosotros, para permitirnos renacer en el bautismo, para permitirnos crecer en medio de la adversidad, para invitarnos a la reconciliación entre los hermanos, para darnos fortaleza y esperanza en medio de la adversidad, incluso durante este tiempo en que necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Escuchar estas palabras deben también darnos a nosotros fortaleza, que nos diga el Señor también a nosotros: el lugar donde pongo las plantas de mis pies, aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel, con los hijos de Venezuela, con los hijos del Táchira. Piensa cada quien en su familia y permitir que esta palabra y esta promesa del Señor también se cumpla en nosotros, la presencia de Dios en nuestros hogares. Ahora también nos preguntamos: ¿lo permitimos? ¿Percibimos esa presencia de Dios? ¿Vivimos conforme a la presencia de Dios en nuestros hogares y en nuestros corazones? Porque este es el reproche que hacía Jesús a los escribas y a los fariseos, a los líderes religiosos del momento, y seguramente a todos nosotros también hoy, que no hay la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, no hay coherencia entre nuestra fe y cómo vivimos esa confianza en Dios. Vivimos
experimentar la presencia de Dios en medio de nosotros, que hemos comentado con la primera lectura de la presencia de Dios en nosotros, que habitará siempre en medio de nosotros. Pero sabiendo esto de que habita en medio de nosotros, y al principio también mencioné algunas de las maneras como percibimos la presencia de Dios en su palabra, en los sacramentos, en el prójimo, debemos reflexionar, discernir si realmente somos coherentes con nuestra fe y en la vivencia de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la respuesta de nuestra vida cristiana ante la presencia de Dios durante este tiempo con la iglesia doméstica, con la lectura de la palabra de Dios, con la comunión espiritual unidos a la palabra que nos fortalece, al momento de oración personal, haciendo el bien a nuestros hermanos, que es parte de encontrar la coherencia de nuestra vida cristiana, el decir, sí creo en Dios, y porque creo en Dios hago el bien a mis hermanos, porque creo en Dios manifiesto mi fe públicamente, de que tengo fortaleza en mi corazón, porque entiendo de que Dios habita en medio de nosotros. Para superar esa hipocresía, en el Evangelio, Jesús propone a los escribas y a los fariseos, aquellos que decían una cosa pero hacían otra, y también para nosotros, que podemos también caer en esa tentación de no vivir realmente nuestra fe, propone el Señor el servicio, el servir a nuestros hermanos, y por eso dice que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El ser servidores entre los hermanos, el ser servidores entre la familia, el ser servidores entre los miembros de la iglesia. Y así, con el servicio, reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Que servimos al prójimo, porque sirviendo al prójimo estamos sirviendo a Dios. Escuchamos también en las lecturas del viernes, en el Evangelio del viernes, que Jesús recordaba a los doctores de la ley, ¿cuál era el principal de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y al prójimo como a ti mismo. Allí está el vivir ese servicio, esa entrega generosa para dar testimonio que creemos y que vivimos también la presencia de Dios en medio de su pueblo, en nuestro corazón. Pidamos al Espíritu Santo que nos permita fortalecer la gracia de Dios en nuestro corazón para seguir dando testimonio de esa presencia real de Cristo en la Eucaristía, en su palabra, en el prójimo y en nuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso. Vamos a pedirle por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, por nuestra nación Venezuela, por nuestra hermana nación Colombia, para que conserve en nosotros la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la celebración, para que Dios nos conceda la ayuda y el remedio necesario, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, por quienes participamos de esta Eucaristía, por quienes nos acompañan a través de la radio, y para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al sol.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para celebrar esta fiesta de la Virgen María y concédenos que tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse por nosotros en la cruz, nos obtenga tu perdón y tu paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad inspirados en tu propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Demos gracias a Dios por esta Eucaristía que nos ha alimentado con su cuerpo, con su sangre y también con su palabra. Y acompañamos por ello a quienes a través de la radio hacen su comunión espiritual, reconociendo la presencia de Dios en la Eucaristía, pero no pudiendo recibirle sacramentalmente, pedimos al Señor que nos conceda su gracia, su bendición, diciéndole: reconocemos tu presencia, Señor Jesús, en nuestras vidas, porque haces tu morada en medio de nosotros. Estás en nuestro corazón porque somos templos de tu Santo Espíritu. Estás en tu palabra porque nos fortaleces cada día. Hoy nos invitas al servicio, a fortalecer la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones, para que se vean reflejadas en la esperanza y en la caridad. Bendícenos, Señor Jesús. Bendice nuestras familias, concédenos la salud corporal y espiritual, la fortaleza que necesitamos para siempre dar testimonio de tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te suplicamos, Señor, que quienes hemos participado en este sacramento, al celebrar hoy a la Virgen María, podamos por su intercesión llegar a participar también del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pedimos a ella, a la Virgen María, Nuestra Señora María Reina, por todas las intenciones que hemos presentado en esta Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal.
con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.